Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver la tercera unidad del curso, que es transformaciones lineales, ¿no? Vamos a dar un poco la definición, algunos ejemplos de este tema, ¿okay? ¿Me confirman si está grabando ya? Sí, profesor, buenos días. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces, digamos como introducción, vamos a ver un poquito lo que queremos hacer en esta parte del curso. Bien, nosotros hemos visto lo que son, o ya hemos definido lo que son espacios vectoriales, ¿no? Serán algunos conjuntos que tenían cierta estructura, o se le daba una estructura que cumplía dos condiciones, ¿no? Okay, entonces, lo que vamos a ver nosotros es ahora justamente aquellas funciones que van de un espacio vectorial B a otro espacio vectorial, digamos, ¿no? Ambos son espacios de sobre R, ¿no? Tienen dimensión finita, pueden tener dimensiones iguales, ¿no? Y sus elementos son vectores ahora. Pueden ser, por ejemplo, las matrices, el otro puede ser elementos de R2, uno puede ser funciones, el otro puede ser matrices, ¿no? Son simplemente espacios vectoriales. Entonces queremos nosotros a analizar lo que son ahora las aplicaciones que van de aquí, de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, o sea, las funciones que van de B a U, ¿no? Todas las funciones que van de B a U, pero no todas, ¿no? O sea, las particulares, las que son, vamos a definir como las transformaciones lineales, justamente debe cumplir dos condiciones para decir que es una transformación lineal. Primero, que es una función, y que si yo tengo dos elementos aquí, U y B, ¿no? Obviamente su imagen estará aquí, ¿no? T de U, y ahí estará T de B, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué debe cumplir esta función que va de B en U para que se llame transformación lineal? Justamente que la transformación de la suma debe ser igual a la suma de transformaciones, es decir, T de U más T de B. Y también que la transformación de un número lambda, un número real multiplicado por un vector, debe ser igual a lambda por T de U. Esto para todo U, para todo B que pertenecen a R, perdón, a B, ¿no? Al espacio vectorial B. Y aquí también para todo B, U que pertenece a B y lambda que pertenece a los ratios, ¿no? Para cualquier. Entonces, o sea, no son todas las funciones que van de B en U, sino son funciones que cumplen estas dos condiciones, por lo menos. Entonces son llamadas transformaciones lineales. ¿Ok? Entonces vamos a primero definir y luego dar algunos ejemplos de este tipo de funciones. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es una transformación lineal. Ya digamos la tercera unidad del curso, ¿no? Y dado dos espacios vectoriales, ¿no? Sobre R, una transformación lineal T que va de el espacio vectorial E hasta el espacio vectorial F es una función que satisface las siguientes condiciones, ¿no? Dos condiciones en verdad. Primero que sea la transformación de U más B es igual a suma de las transformaciones. Es decir, T de U más B es igual a T de U más T evaluada en B, ¿no? Para cualquiera de los vectores que están en el espacio vectorial E. Y la segunda es que T de lambda U es igual a lambda por T de U. Para cualquier número real lambda y para cualquier vector U que está en el espacio vectorial E. Como es una función T, entonces el vector T de U o T evaluado en U es llamado imagen de B por la transformación T. ¿Ok? Entonces, esto es la definición de una transformación lineal. Vamos a colocarlo en la parte de arriba.
Es un poco la definición de una transformación lineal. Ahí vamos a poder. Muy bien. Algunos ejemplos. La transformación nula, ¿no? Es decir, a todo elemento del espacio vectorial E lo lleva al cero, ¿no? Podemos denotarlo como cero o también lo podemos notar como teta I, ¿no? Definida de esta manera es la transformación lineal. Okay. Y se prueba, ¿no? Tengo dos elementos que están en E. Los elementos que están en E, U y B. Hay que probar que cumple la condición, las dos condiciones, ¿no? T de U más B, ¿no? Es cero, ¿no? Por definición de la transformación. Es cero para cualquier vector. Entonces, U más B es un vector de E. Entonces, T evaluado en la suma es cero, ¿no? Por otro lado, T de U más T de U es cero, más T de B también es cero, cero más cero, es cero, ¿no? Cero es el, estamos diciendo el cero del vector, el elemento neutro de F, ¿no? Ok, no es que sea cero el número, ¿no? Y se tiene entonces que T de U más B es igual a T de U más T de B, ¿no? Entonces, la primera condición se cumple, ¿ok? La segunda condición, tomo un número real lambda de un vector que está en E. Debo probar que T de lambda U debe ser igual a lambda T de U, ¿no? Entonces, por un lado, T de lambda U es cero por definición de T. Y por otro lado, T de U es cero también por la definición de la transformación. Multiplico por un lambda, sigue siendo cero, ¿no? Entonces, se cumple que T de lambda U es igual a lambda T de U. Entonces, cumple la segunda condición. ¿Okay? Esta transformación es llamada la transformación nula o transformación lineal nula. ¿Okay? Un otro ejemplo, la transformación identidad. T de U es igual a U. Es una transformación lineal, ¿no? Llamada transformación identidad o también operador identidad también. Operador. Aquí debe ser operador identidad. Generalmente es transformación identidad. En algunos textos también puede colocar como operador. Otro ejemplo sería, si es que tengo el espacio vectorial, vamos a llamarle aquí como Y, ¿no? En C1, en 0,1, intervalo 0,1. Son las funciones con derivadas continuas de primer orden. Es decir, son todas las funciones que tienen derivada de primer orden y además esa derivada es una función continua. Entonces, ese conjunto es un espacio vectorial. ¿Okay? Se prueba que es un espacio vectorial, ¿no? Y B sería el espacio vectorial R, ¿no? Vamos a colocar aquí como si fuera este, perdón, F. F sería. Entonces vamos a definir T que va de I en F, ¿no? Es decir, va desde el espacio de estas funciones a los números reales, ¿no? Sabemos que los números reales también son espacios vectoriales, ¿no? ¿Cómo se define? Pues justamente como la regla de correspondencia es la que sigue ahí, la que está ahí, ¿no? A cada función F que pertenece a C1 o a E, T de F va a ser la integral de 0, 1 de F de X de X, ¿sí? Okay. T es transformación lineal, ¿no? T es una transformación lineal, ¿no? De C1 en intervalo 0, 1 a R. O funcional lineal también, ¿ya? Sí, cuando las funciones, seguramente está más adelante, ahí voy a colocar una observación, cuando las transformaciones van de algún espacio vectorial a los reales,
se le llama funcional lineal. ¿Ya? Funcional lineal, pero vamos a colocarlo como observación más cerca. Entonces vamos a probar que sea una transformación lineal, ¿ya? Entonces aquí colocamos, es una transformación lineal que va desde el espacio C1 a R, ¿okay? Colocamos en efecto. Listo. ¿Qué vamos a probar? Pues justamente que T evaluado en la suma, aquí está, ¿no? T evaluado en la suma de dos elementos de E, ¿no? Y por definición T de F más G, de dos elementos de E, sería la integral de 0, 1 de F más G, de X, de X, ¿no? Y esto podemos separar, ya estamos en la parte del cálculo. Sería la integral de 0, 1 de F de X, de X, más la integral de 0, 1 G de X, de X. Es una propiedad de las integrales, ¿no? ¿No? Una propiedad de integral. A ver. Veamos. Solo una consulta aquí. Este ciclo 3. Por lo menos han llevado cálculo integral también entonces. Cálculo diferencial, cálculo integral. Por tanto, saben esta propiedad, ¿no? Esa es la propiedad de integrales. Pero entonces, ¿qué es la integral de 0, 1 de F? Justamente es T de F, ¿no? ¿Y qué es la integral de 0, 1 de G? Es T de G, ¿no? O sea que T de la suma es igual a la suma de las transformaciones, ¿no? Entonces esto, digamos que la primera condición cumple. Veamos la segunda condición, que también va a cumplir, ¿no? Entonces voy a tomar aquí un lambda real, un elemento de E. Voy a hacer la transformación T de lambda F, sería la integral de 0, 1, el lambda F de X desde X. Como lambda es una constante, sale de la integral, entonces sería lambda por la integral, ¿no? Ahora, la integral de 0, 1 de F, pues justamente este de F. Ya está, tendríamos, tomando los extremos, tendríamos que T de lambda F es igual a lambda T de F. Por tanto, es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Está claro ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Con respecto a la definición. No, ¿verdad? Entonces, algunas observaciones. Si tengo una transformación lineal, transformación que va de E a F, transformación lineal, entonces la imagen del cero siempre va a ser el cero. ¿Ya? O sea, la imagen del cero en E siempre va a ser el cero en F. Las transformaciones van de E en F, ¿no? Aquí. Mejor es colocarlo así nomás, 0, 0. Se sobreentiende que el cero que está a la derecha es de F y el que está dentro del, cuando estoy evaluando T, debe ser del cero de E, ¿no? Ok, entonces vamos a probar eso de ahí. En efecto, aquí tenemos T de 0 es igual a T de 0 más 0, ¿no? Porque como 0 es el elemento neutro, entonces 0 es igual a 0 más 0, entonces normal puedo hacer eso, ¿no? Pero como es transformación lineal, se puede colocar como transformación de 0 más transformación de 0. Paso a restar, digamos, uno de ellos y tengo que transformación de 0 es 0. ¿Ok? Entonces, T de 0 siempre va a ser el vector 0, ¿no? Segunda observación es que si yo tengo m vectores en E, tengo también m números reales, entonces se cumple que la transformación de la combinación lineal, ¿no? De los vectores B sub 1 hasta B sub m es justamente la combinación lineal de las transformaciones de B sub j, de los vectores T de B sub J. Cuando estés aplicando simplemente la transformación lineal, ¿no? M veces, digamos, ¿no? Porque dentro del paréntesis vamos a tener aquí M vectores, ¿no? Entonces, por ser transformación,
se puede separar, ¿no? Va a ser suma de transformaciones y también los escalares van a salir. Por eso que queda lambda 1 t de b1, lambda 2 t de b2 y así lambda m t de b. Si lo escribimos como sumatoria, pues sería esta parte de aquí. Y también es claro que t de menos b es igual a menos t de b. El escalar ahí es menos 1. Sale. Y t de u menos b, t de u menos t de b. Entonces son algunas observaciones, propiedades que se cumplen rápidamente, se puede probar esto. Cuando f es igual a e, en este caso, digamos, tengo una transformación que va de e en e, entonces esa transformación lineal se va a llamar operador lineal. ¿Ya? Y cuando las transformaciones lineales, digamos, van hacia R, ¿no? Son llamadas funcionales lineales, ¿no? Seguramente lo que teníamos hace un momento. Por ejemplo, aquí, pues, en el ejemplo 3 sería una funcional lineal, ¿no? Y en el ejemplo 2, porque tengo de E en E, ¿no? La transformación de identidad es un operador lineal, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a subir esto un poquito. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna parte que no haya quedado claro, puede decirlo, o algún comentario tal vez, ¿no? O todo está claro. Sí, profesor, todo claro. Ok, entonces vamos a tratar de subir esto. Eso con respecto a la definición y algunos ejemplos, ¿no? Okay, vamos a ver algunas propiedades más. Veamos aquí. Y sea T que va de R en R, ¿no? El espacio vector a los reales al espacio vector a los reales, ¿no? ¿Será una transformación lineal? No va a ser una transformación lineal, ¿no? Pues justamente no va a llevar el 0 al 0. Sí, bueno, digamos, rápidamente se puede ver eso, ¿no? T en 0 va a ser 0 más 1, que sería 1, y no es 0. No es el 0 de los reales, ¿no? Entonces, no va a ser una transformación lineal. Y podemos ver también con otro, de otra forma, ¿no? Por ejemplo. Y queremos, debería cumplirse, ¿no? Que T de X más Y, por definición, sería X más Y más 1. ¿Cierto? Por definición de T, ¿no? Ahora, T de X más T de Y sería X más 1 más Y más 1. Sería X más Y más 2. Entonces, cuando voy a tomar, por ejemplo, X igual a Y e Y igual, perdón, X igual a Y, sí, e Y igual a 0. T de 0, 0. Sería igual a 1, por esto de aquí, ¿no? Pero t de 0 más t de 0 va a ser 2, ¿no? Que son distintos, ¿no? Entonces, no va a ser una transformación. Aquí diré, sería 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces no es una transformación lineal. Siendo una función, ¿no? O sea, no todas las funciones son transformaciones lineales. Solamente son algunos que cumplen las condiciones que se ha dado, ¿no? ¿Okay?
Vamos a otro ejemplo. T de que va de R en R, no, acá de X, no, transforma de X al cuadrado. Tampoco es una transformación lineal. Y esto, pues, por ejemplo, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que no cumple, no? T de X más Y sería X más Y al cuadrado. Ahora, T de X más T de Y sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, para que sea una transformación lineal, pues esto debería ser igual a esto de aquí, ¿no? Es decir, X más Y al cuadrado debe ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. O sea, debería ser siempre, ¿no? Porque es para todo vector. X para todo vector Y, ¿no? Que está en R. Pero eso no siempre se cumple, ¿no? Se puede cumplir en algunos casos, sí, pero no siempre, ¿no? Entonces, justamente, si T fuese una transformación lineal, tendríamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, t de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado igual a 1. Pero por otro lado, t de menos 1 es igual, sale el negativo, quedaría menos t de 1. ¿No? Pero t de 1, ¿qué es? T de 1 es 1 al cuadrado, ¿no? O sea, sería menos 1. Y son distintos, ¿no? ¿Cierto? O sea, t de menos 1, por un lado sale 1 y por otro lado sale menos 1. Entonces no puede ver, no puede ser que un elemento tenga dos imágenes, ¿no? Ya no sería una función tampoco. Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Que no son transformaciones lineales. Okay. Listo. Veamos ahora algunas propiedades, ¿no? En este caso, sea T que va desde E en F, es transformación lineal, sí, solo si T de U más lambda B es igual a T de U más lambda T de B, para todo U, B que pertenece a E, y lambda que pertenece a los reales, ¿no? Es una propiedad, es prácticamente lo mismo la definición, ¿no? Como que esta última, esta de aquí, pues, une las dos condiciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a dejar esto como ejercicio, pues no es complicado. Ok. Así que podemos probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a subir esta parte aquí, ¿eh? Entonces, la idea es usar la definición, porque es lo único que tenemos hasta ahora, ¿no? Usaremos entonces la definición. ¿Ya? Vamos a tener así. Observaciones aquí. Colocamos aquí los otros ejemplos junto con la proposición. Entonces, vamos a probar aquí esta proposición, ¿no? Vamos a colocar arriba, esta de aquí, cortar, y colocamos aquí, pegar. Ya no colocamos esto como ejercicio, vamos a ver cómo está ahí también. Como es un sí, solo sí, pues hay que probar tanto la de ida como la de regreso, ¿no? Tu demostración aquí, la de ida. Entonces, la hipótesis ahora es que T es una transformación lineal, ¿no? Y debo probar que para cualesquiera U y B que pertenecen a E y lambda un real, se debe cumplir esa expresión. Entonces, voy a tomar, sea U, B que pertenecen a E, ¿no?
coma lambda que pertenece a los reales, ¿no? Cualesquiera. Y justamente quiero ver qué pasa con T de U más lambda B. Como T es una transformación lineal, porque esa es nuestra hipótesis. Entonces tengo la suma de dos vectores, U más lambda B. Entonces T de aquí va a ser igual a T de U más T de lambda B. Esto por ser T transformación lineal. Y esto voy a abreviar así, TL, ¿ya? Y nuevamente, este que va a quedar T de U más, como lambda es un número, un real, puede salir ahí del paréntesis, quedaría lambda T de B, ¿no? Y también nuevamente porque T es transformación lineal. ¿Ok? Entonces, cumple. Así que ya terminamos esta parte, la de ida. Vamos a ver la de regreso. La de regreso dice que cumple esta expresión para cualesquiera V que pertenecen a E y lambda real, entonces debo probar que es una transformación lineal. O sea, debe cumplir las dos condiciones, ¿no? Veamos. ¿Cómo? T de U más lambda B es igual a T de U más lambda T de B para todo U, B que pertenece a E y también lambda real, ¿no? Entonces, en particular, para lambda igual a 1. Para lambda igual a 1, tenemos la primera condición, T de U más B va a ser igual a T de U más T de B. Y esa es la primera condición, entonces cumple, ¿no? Y para, ¿qué debemos probar ahora? Que T de lambda U es igual a lambda T de U, ¿no? En este caso vamos a tomar para U igual a 0 o el vector nulo. Se tiene entonces que la segunda condición, ¿no? T de 0 más lambda B va a ser igual a T de 0. T de 0, ¿no? T de 0 más T de lambda B, ¿no? T de 0 es 0. Si es transformación lineal, pero a ver. ¿Cómo podríamos probar esto aquí? Porque yo no sé si T de 0 es 0. Si es una transformación lineal, sí, pero no sé si T de 0 es 0, no sé. En sí lo que tengo es esto, ¿no? T de lambda B va a ser igual a T de 0 más ta. Aquí sería, sale la escalar ya, ¿no? O sea, lambda T de B, ¿no? Me falta probar simplemente que T de 0 es 0, ¿no? Aquí sería lambda T de B, ¿cierto? Tendría que probar que T de 0 es 0, ¿no? Y esto sí va a salir. Vamos a colocarlo aquí como 1, como asterisco mejor. Entonces sería así, ¿no? Yo quiero probar que T de 0. Y sale también con lo mismo, ¿no? Sería T de 0. Va a ser igual T de 0 más 0, y esto va a ser igual, según nuestra, lo que cumple, ¿no? Sería T de 0 más T de 0, ¿no? Y ahí ya, pues, T de 0 es 0. ¿Sí? Reemplazando en 1. En asterisco, ¿no? En asterisco se tiene que T de lambda B es igual a T de 0 es 0, sería 0, 0 más lambda T de B, ¿no? Y ese sería lambda T de B. Ya está, y esa es la segunda condición, ¿no? Porque
para que sea transformación lineal, ¿no? Muy bien, ahí termina la prueba. Claro, porque yo no puedo decir que t de 0 es 0, ¿no? Porque no, la hipótesis no es que sea t una transformación, sino que t de u más lambda b es igual a t de u más lambda t de b. Esa es solo la hipótesis que tengo. Si fuera transformación, ya obviamente ya sería t de 0 es 0, ¿no? Pero no lo tenía. Pero también se prueba a partir de esa expresión, ¿no? Esto es lo que hemos hecho ahí, acá. ¿Ok? Entonces, si quiero probar que T es una transformación lineal, simplemente usando la proposición ahora es probar esto nada más. Entonces, digamos que está abreviado las dos condiciones, ¿no? Bien. Entonces, vemos aquí un ejemplo. Consideremos aquí el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n y el espacio vectorial Rn más 1 y definimos esta aplicación. ¿Okay? Entonces vamos a colocarlo arriba como ejemplo. Sería un ejemplo aquí, te damos. Ya está. ¿Cómo se define esta aplicación? Pues justamente tomamos un polinomio y como tiene n más 1 coeficientes, ¿no? Porque va a tener a la 0 más a sub 1 x sub 1, ¿no? Entonces va a tener en verdad n más 1 coeficiente. Justamente esos coeficientes se van a convertir en las coordenadas de la imagen, ¿no? Eso es lo que hace. Tomamos un polinomio de grado menor o igual que n, ¿no? Y su imagen va a ser justamente los coeficientes, ¿no? T evaluado en P va a ser igual a sub 0, a sub 1, hasta a sub n, donde P denota el polinomio, ¿no? P de x igual a sub 0, más a sub 1 x, y así más a sub n x. ¿No? ¿Será una transformación lineal esta aplicación T que va de P sub n en Rn más 1? Vamos a probar que sí es una aplicación lineal, ¿no? Entonces, veremos. Vamos a usar entonces la proposición anterior para probar que T es transformación lineal. Entonces, ¿qué debo probar? Según nuestra proposición anterior, pues hay que simplemente verificar esta expresión, ¿no? T de U más lambda B es igual a T de U más lambda T de B para todos, cualquiera dos vectores U y B en E. Y lambda un número raro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La idea es usar la proposición. O también se puede usar la definición, ¿no? O sea, probar las dos condiciones, ¿no? Pero bueno, la idea es usar la proposición. Entonces, consideremos aquí dos polinomios, P y Q, un número real, ¿no? Lambda. P es el polinomio A sub 0. Hasta a sub n, ¿no? A sub 0 más a sub 1 x, y así hasta más a sub n x, ¿no? Y q es el otro polinomio que tiene las constantes b sub 0, ¿no? El polinomio q sub q de x va a ser igual a b sub 0 más b sub 1 x, más, y así hasta b sub n x, ¿no? Ambos son polinomios de grado menor o igual que i. Entonces, t de p más lambda q va a ser igual ese vector de i, está claro ese i, ¿no? Claro, porque ¿qué es p más lambda p lambda q? Vendría a ser el polinomio, voy a sumar los dos polinomios, p de x más lambda por q de x, ¿no? Entonces sería las constantes sería a sub 0 más lambda b sub 0. El que tiene el término x sería lambda 1 más lambda, perdón, a sub 1 más lambda b sub 1. Y así el último será a sub n más lambda b sub n. Si yo le aplico la transformación a esta suma, me va a dar justamente como coordenadas estos coeficientes. Por eso que tenemos esto de aquí, ¿no? T de p más lambda q sería a sub 0 más lambda b sub 0, ¿no? Sería
coma, a sub 1 más lambda b sub 1, y así a sub n más lambda b sub n, ¿no? Ok. Ese es por un lado, tenemos aquí 1. Por otro lado, justamente este último vector, o en todo caso la imagen de esa suma, que es a sub 0 más lambda b sub 0, coma a sub 1 más lambda b sub 1, y así a sub n más lambda b sub n. Como ya estamos en Rn más 1, es un vector, entonces lo puedo separar como suma, o como algún producto ahí, ¿no? Entonces es separado como suma sería a sub 0, coma sub 1 hasta sub n más lambda b sub 0, coma lambda b sub 1, coma así hasta lambda b sub n, ¿no? La suma de otro vector, ¿no? Pero justamente en el segundo vector puedo factorizar lambda, ¿no? Lambda puede salir y quedaría de esa manera. Quedaría entonces t evaluado en p más lambda por t evaluado en q, ¿no? Es decir, tenemos la igualdad t evaluado en p más lambda q va a ser igual a t de p más lambda t de q. Entonces, cumple, ¿no? Según la proposición, entonces, t sería una transformación lineal. ¿Okay? Pero bueno, no era complicado. T es transformación lineal entonces, ¿ya? Otra proposición aquí es que si tengo dos espacios vectoriales sobre R, ¿no? E tiene una base de U sub 1 hasta U sub n, y también B sub 1, B sub n pertenecen a F. Ah, ok. Estamos diciendo simplemente que B es la base de E. Y en F tengo n vectores nada más. ¿Ok? Tengo n vectores. No es base, ya. Los B sub 1 hasta B sub n no es base. Simplemente son n vectores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a existir una única transformación que va de E en F, de manera que justamente lleve a los elementos de la base a cada uno de estos vectores. Es decir, este elemento U sub 1 lo va a llevar a B sub 1. Y así el último U sub n lo va a llevar a B sub n. ¿No? Podemos encontrar nosotros entonces una transformación con esas condiciones, ¿no? Por eso dice, existe una única transformación E que va, T que va de E en F, ¿no? Tal que justamente D de U sub J es igual a B sub J, para J de 1 hasta N. ¿Ya? Entonces vamos a probar eso de ahí. Muy bien, entonces vamos a probar. Entonces debemos encontrar nosotros una transformación lineal, ¿no? O sea, tiene que estar definida en todo E, ¿cierto? Entonces vamos a tomar un elemento, U que está en E, como justamente B es una base, entonces existen únicos escalares, alfa 1 hasta alfa sub n, tal que U se escribe como combinación lineal, ¿no? De los elementos de la base. ¿Okay? Y vamos a definir justamente T de U como lambda 1 B sub 1 más lambda 2 B sub 2 y así más lambda n B sub n. ¿Ok? ¿No? Definimos así T. Es decir, que no hay problema en definir de esa manera. Justamente este T va a cumplir que es transformación lineal y que T de U sub 1 va a ser igual a B sub 1, T de U sub 2 es igual a B sub 2 y así. En general, T de U sub J va a ser igual a B sub J. O sea, este de aquí es mi candidato, ¿no? Ese T que he definido ahí va a ser igual a lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, primero que sea transformación lineal. Primero vamos a probar que T de U sub J es igual a B sub J. ¿Ok? Y eso partimos de aquí. Primero que nada, que es U sub J. U sub J escrito como combinación lineal de los elementos de la base,
¿no? Como u sub j es un elemento de la base, entonces se va a escribir así. U sub j va a ser igual a 0 por u sub 1, más 0 por u sub 2, y así, más 1 por u sub j, que es el mismo, ¿no? U sub j es un elemento de la base, ¿cierto? Ahora la vamos a aplicar, t, le aplicamos t, sería t todo a la izquierda, t a la derecha, y por la definición de t, como hemos definido aquí, ¿qué es lo que hace? Los escalares quedan iguales. Simplemente, en lugar de colocar u sub 1, coloco b sub 1. En lugar de colocar u sub 2, coloco b sub 2. Y así. Entonces, t evaluado a 0 por u sub 1 más 0 por u sub 2 va a ser igual. El escalar queda el mismo, el escalar queda el mismo. Todos los escalares quedan el mismo, por tanto aquí quedará 1. Y en lugar de u, coloco b sub 1, b sub 2, b sub j, b sub... Claro. O sea que al final, como los escalares están quedando, o sea, han quedado 0, 0, 0, ¿no? Entonces va a quedar b sub j nada más, ¿no? O sea que t de u sub j es igual a b sub j. ¿Sí? Ya está, entonces cumple la condición, ¿no? Cierto. Ahora vamos a probar que es transformación lineal, porque ese es también lo que nos falta, ¿no? ¿Sí? Vamos a probar que es transformación lineal. Entonces, para eso voy a tomar, vamos a usar nuevamente la proposición que también probamos, ¿no? Entonces, voy a tomar dos elementos, u y v, que están en E, en lambda, un número real, ¿ok? Y vamos a probar justamente esto, ¿no? Que es lo que nos decía la proposición, ¿se acuerdan? Entonces, voy a tomar estos dos elementos, ¿no? U y B, que pertenecen a E. Podemos escribir nosotros U más lambda B como cada uno en combinación lineal de los elementos de la base, ¿no? O sea que U será A sub 1, alfa 1 U sub 1, así alfa N U sub N. Y B será beta 1 U sub 1, así beta N U sub N. Y ahí está lambda multiplicando. Podemos sumar, factorizar los escalares, ¿no? Porque en cada uno de ellos aparece u sub 1, aparecerá u sub 2 y así, ¿no? Hasta u sub n. Entonces factorizo justamente eso. Y va a quedar de esta manera. Le aplico t. T de u más lambda b sería, por la definición de t, ¿se acuerdan? Quedaba el escalar, el otro en lugar de u lo cual sería b, b sub 1, ¿no? En lugar de u sub 1, b sub 1. Aquí también queda el escalar. En lugar de u sub 2, queda b sub 2, ¿no? Y el último también queda el escalar. En lugar de u sub n, b sub n, ¿no? Así estaba definido b, ¿no? Entonces, así. ¿Qué quedaría? Aplicamos t. Y quedaría. T de U más lambda B sería alfa 1 más lambda beta 1 de B sub 1 y así hasta el último término que es alfa N más lambda B sub N por B sub N, ¿no? ¿Ok? Ya está, ahora hacemos igual que lo anterior, hay que separar, ¿no? Sería aquí, ¿no? Alfa 1 B sub 1 más alfa 2 B sub 2 más alfa N B sub N y me queda esto aquí, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el otro sería más lambda por beta 1 por B sub 1, ¿no? Más lambda beta 2 por B sub 2, ¿sí? Y así el último, ¿no? Lambda B sub N por B sub N, ¿cierto? Ok, entonces, ¿pero qué es justamente lo que estamos separando aquí? El primer término ahora va a ser T de U, ¿cierto? Este es T de U, ¿no? Y el otro será lambda por T de B. O sea que tenemos T del U más lambda B va a ser igual
a T de U más lambda T de B, ¿cierto? ¿Ok? Cumple, ¿no? Esto va a ser lo mismo que aquí. ¿Okay? Entonces, por la proposición, entonces, T sería una transformación lineal. Ya está. Muy bien. Vamos a colocar mejor aquí a la izquierda. Así entonces, T es una transformación lineal, ¿no? Ahora, la proposición que nos dan también nos dice que debe ser única esta transformación, ¿no? Existe una única, dice, ¿no? Debe ser única. Entonces, hay que probar también la unicidad, ¿no? Vamos a probar entonces la unicidad, ¿no? Como son funciones, ¿cuándo dos funciones son iguales? Yo tengo, por ejemplo, f es igual a g, ¿cuándo dos funciones son iguales? Justamente cuando f de x es igual a g de x, ¿no? Para todo x que está en... donde está definido f, donde está definido g. Por ejemplo, si dos funciones están definidas en R, entonces serán f de x es igual a g de x para todo x que pertenece a los reales. ¿Cierto? Entonces, pero estas funciones están definidas en el espacio vectorial, en el espacio vectorial E. Ah, entonces debe ser f de x es igual a g de x para todo x que está en E. ¿No? O en todo caso, escrito ya como... con la notación de los vectores, ¿no? Sería f de u es igual a g de u para todo u que pertenece al espacio vectorial E. ¿Okay? Así debería ser, ¿no? Para probar que son iguales. Esa es la definición. ¿Okay? Entonces, ¿qué resta entonces es probar la unicidad de T? Entonces, justamente voy a considerar otro con esas condiciones, es decir, consideremos S una transformación lineal, ¿no? Tal que T de U sub J es igual a B sub J. Pero como S también cumple, entonces debe ser S de U sub J es igual a B sub J también. ¿Ok? Entonces, voy a tomar aquí U que pertenece a E, tomamos un elemento que esté en E. U se escribe como combinación lineal, ¿ok? Tenemos ahí, sería U igual a alfa 1, U sub 1, hasta alfa n, U sub n, ¿no? Luego, tendríamos entonces que S evaluado en U sería S en alfa 1, U sub 1, y así alfa n, U sub n. Como S es transformación lineal, los escalares salen, quedaría alfa 1, S, U sub 1, y así hasta más alfa n, S de U sub n, ¿no? Pero, aquí, como estamos diciendo que S en U sub J es igual a B sub J, ¿no? Entonces, S de U sub 1 va a ser igual a T de U sub 1. S de U sub 2, T de U sub 2. S de U sub N es T de U sub N. ¿Cierto? Okay. Entonces, pero T de U sub 1, como hemos definido anteriormente, era B sub 1. T de U sub 2 es B sub 2 y así, B sub N. ¿Pero qué es todo esto de aquí? Es T de U. O sea que S de U es igual a T de U. Y U era un elemento cualquiera del espacio vectorial, ¿no? Por tanto, S de U es igual a T de U para todo U que está en E, y eso quiere decir que S es igual a T. ¿Ok? Entonces se tiene la igualdad. O sea, es única esta transformación con esas condiciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, única esta transformación, ¿no?
Borramos esto. Está claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Profesor, y en todo caso, ¿en qué casos no se demostraría la unicidad? Cuando no cumpla. Pero, o cuando sea, no cumpla alguna de las hipótesis. Pero, claro, pero, o sea, ¿en qué ejemplo podría mostrar en cuál no cumple, por ejemplo? No cumple la unicidad. No cumple la unicidad de la proposición. ¿Qué dice la proposición? Dice, tengo dos espacios vectoriales, tenemos una base y los otros son vectores que están en F, entonces existe una única. Tendría que fallar alguna de las hipótesis para que no cumpla, ¿no? O sea, por ejemplo, que B no sea una base. O sea, puede ser, ¿no? Que B no sea una base. Nada más, podría ser ese caso, ¿no? Claro, en ese caso habría, sí habría tal vez ejemplos que no se dé que no existe la transformación, que no sea único, ¿no? Porque la proposición dice que si tengo dos espacios vectoriales, B es una base de E y tengo N vectores en F, entonces va a existir una única transformación con esas condiciones. Entonces, para que no se cumpla, es que debe fallar alguna de las hipótesis. No debe cumplir alguna de las hipótesis. Y alguna de las hipótesis sería, pues, que B no sea una base. Habría que construir, si es que quieres encontrar, ¿no? Si quieres encontrar un ejemplo. Pero sería ese. Que no sea una base de... Un R2 podría hacerse, ¿no? Por ejemplo, tomar dos elementos que no sean base, ¿no? Y de ahí encontrar este... una transformación, pero seguramente va a haber otras también. ¿Ok? O sea, sí, está claro. O sea, en ese ejemplo último, la única forma de que no cumpla con la transformación es que B no sea base. En ese ejemplo. Claro. Sí, es lo más probable que eso falle. Porque si no, no diría esa condición aquí, ¿no? Que B sea base. Y además es lo que usamos, ¿no? Si te das cuenta, hemos usado eso para un elemento que está en E, como es una base, existen únicos escalares, ¿no? U se puede escribir como combinación lineal A carriles. Por ejemplo, si no fuera una base, y yo tendría aquí dos, por ejemplo, en R2, ¿no? Dos vectores, que no es base. Entonces, un vector cualquiera de R2 se puede escribir en verdad. No se podría escribir como combinación lineal, ¿no? No se podría escribir como combinación lineal de esos dos vectores porque no serían base. No podría hacer esto. No podría. Algunos sí podría ser. Algunos vectores, pero no todos. No todos los vectores que están en el espacio vectorial. Porque como no es una base, no se puede. Puede ser de esa forma. Ya, ok, profesor, gracias por la aclaración. Veamos un ejemplo aquí, dice. Sí. Justamente esto nos ayuda a encontrar transformaciones, ¿ya? Porque si te das cuenta, o si nos damos cuenta aquí, en proposición, yo tengo simplemente dos espacios vectoriales, una base en E, y nada más, porque si te das cuenta, B sub 1, B sub n son simplemente elementos de F. Pueden ser una base, puede ser que no sea una base, cualquier vector, ¿no? No pide que sea una base en F, ¿no? Entonces yo puedo definir una transformación lineal a partir de la base en E y cualquier vector que esté en F. Justamente, aquí hay un ejemplo. Consideremos R2, el espacio vectorial con las operaciones usuales. Determine un operador lineal o una transformación lineal. Es operador lineal porque va del mismo espacio, ¿no? De R2 en R2, entonces operador lineal, ¿no? De manera que la imagen del 1, 0 lo lleve a estos dos vectores. Perdón, del 1, 0 sea 2, 1 y el 0, 1 sea 1, 2.
Ok. Vamos a borrar este aquí. Vamos a colocarlo como 1-0 igual. 1-0-0-1. ¿No? Y, por ejemplo, dice, determine una transformación lineal que haga eso, ¿no? Que lleve del 1-0 al 2-1 y del 0-1 al 1-2. ¿Cómo defines? Solo existe uno, ¿no? Por la proposición anterior solamente existe uno. ¿Por qué? Porque B, que va a ser igual a 1, 0, 0, 1, ¿no? Es base. Base de R2, ¿no? Y los otros vectores son 2, 1. Es más, ni siquiera necesito que sean base este de aquí, ¿no? Están en R2 y son dos elementos, ¿no? Por la proposición anterior, existe una única transformación que lleva del 1-0 al 2-1 y del 0-1 al 1-2, tal que se cumple que T de 1-0 es igual a 2-1, T de 0-1 es igual a 1-2, ¿no? Y además la transformación es única, ¿no? Ah, entonces sí podemos encontrar, pero ¿cómo lo encontramos? Siempre como anteriormente les decía, pues para encontrar o para usar, siempre hay que ver la demostración de las proposiciones, y ahí justamente es donde se esconde la construcción. A ver, ¿qué hicimos aquí? Para definir T, ¿no? Tomamos un elemento cualquiera en el espacio vectorial E, lo escribimos como combinación de la base y lo aplicamos justamente teniendo en cuenta que el U1 lo lleva a B1, el U2 lo lleva a B2, ¿no? Y ahí se va definiendo una transformación lineal con esas condiciones. Eso es lo que vamos a hacer entonces. ¿Ok? Aplicamos entonces la proposición anterior, ¿no? Es claro que B, que es 1-0-0-1, es base de R2. Y justamente voy a tomar cualquier elemento de R2, lo escribimos como esa, como combinación de esa base, luego sería x, y es igual a x por 1, 0, más y por 0, 1, ¿no? Y le aplicamos t, ¿no? Sería t de x, 1, 0, más y por 0, 1, como es una transformación. Xt de 1, 0, más y por t de 0, 1, y como queremos que lo lleve al del 1, 0 al 2, 1, justamente tenemos esto. Esto lo llevo aquí y esto lo llevo aquí, ¿no? Entonces quedaría t de x, y como 2x más y más x más 2y, ¿no? Y esa sería nuestra transformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a? Vamos a verificar ya. Simplemente es para verificar que cumple, ¿no? Primero que nada, que sea transformación lineal. Y además debe verificar que t de 1, 0 es igual a 2, 1 y t de 0, 1 es igual a 1, 2. Que sea transformación lineal, pues sí va a ser, ¿no? Sería t de x más y más lambda por x barra, coma y barra. Primero sumo dentro de paréntesis, sería lambda x más lambda x barra y más lambda y barra, ¿no? Y le aplico t, sería dos veces x más lambda x barra más y, y sería la segunda coordenada, coma x más lambda por x barra más dos veces y más lambda y barra, ¿no? Okay. Entonces, por definición de t que hemos encontrado, ¿no? Y simplemente ya hay que operar aquí nada más, ¿no? Debe ser, serían x, 2x más y, ¿no? Aquí está. Y aquí sería 2 lambda x barra más lambda y barra, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿no? En el otro lado tengo x más 2y, que sería esta de aquí, y lambda x barra más 2 lambda y, ¿no? Que ahí. Ahora le separo como estamos ya en R2, podemos separar como suma de dos vectores. O escribir como suma de dos vectores sería 2x más y el otro sería coma x más 2y,
¿no? Más 2 lambda x barra más lambda y barra, coma lambda x barra más 2 lambda y barra. En el lado derecho, pues estos todos tienen como el factor lambda, ¿no? Puede salir. Y aquí sería, este de aquí, este de x, y. Sale lambda aquí en el lado derecho y quedaría lambda por t de x barra y barra. Ah, entonces sí es una transformación lineal, ¿no? Y además, t de 1, 0, aplicando sería 2 veces x más y, ¿no? Sería 2 por 1 más 0. X sería x más 2 veces y, sería 1 más 2 por 0, sería 2,1. Y t de 0, 1, análogamente sería 1,2. Se cumple las dos condiciones. ¿Está bien? Y justamente nos ayuda a encontrar transformaciones lineales con ciertas condiciones, ¿no? Que nos lleve, por ejemplo, en este caso, de 1, 0 al 2, 1, del 0, 1 al 1, 2. En general, ¿no? Hemos visto que no necesariamente en R2 o AR2, sino en otros espacios vectoriales, ¿no? Con condiciones que lleve de U sub 1 a B sub 1, de U sub 2 a B sub 2, ¿no? ¿Okay? Bueno, es un ejemplo de cómo aplicar la proposición anterior, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver si quiero. Ya, listo. 3, 2 y 7. Bien, hacemos un pequeño receso, ¿les parece? 12 y 7, 12 y 8, más 6 minutos, 7 minutos serían 12 y 15, volviendo, ¿ya? 12 y 15, ¿ya? Listo. 7 minutos y volvemos. Veamos otro ejemplo, transformación lineal. Consideremos una matriz A, es una matriz fija, A, ¿no? Entonces, y vamos a definir una aplicación, ¿okay? Que aplica a cada vector fila, vector columna, ¿no? N por 1 es un vector columna. Y le va a llevar a otro vector columna, que es la multiplicación de A por ese vector columna U. O sea, no sé si, ¿no? Yo tengo aquí una matriz A de orden M por N, ¿no? O sea que, y lo que voy a hacer es aplicar a un vector columna, es decir, A por U sub 1 y así hasta U sub M, U sub N, ¿no? Cuando multiplico, como A es de orden M por N, entonces la multiplicación va a ser una columna de orden M por 1, ¿no? Sería B sub 1 hasta B sub M, ¿no? Eso es. Esta es nuestra aplicación con una matriz fija A. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Si yo tengo una matriz A de orden M por N y N es N1 o M, N por 1 va a ser el espacio de las matrices columna con las operaciones usuales y definimos la transformación T que va justamente en este espacio A al espacio también de las matrices columna de orden M por 1, ¿no? Y a cada U le corresponde T de U igual a A por U, ¿no? Es una transformación lineal. Entonces vamos a verificar ello, ¿ya? En efecto, consideremos dos elementos de este espacio que son las matrices columna de orden n por 1. ¿Okay? Esto quedaría así, ¿no? T de lambda U más lambda B va a ser igual a la matriz por multiplicado por U más lambda B, ¿no? Ahora, ¿cómo es una matriz? Y en verdad lo que tengo ya son multiplicación de matrices, ¿no? A es una matriz, U es una matriz columna, lambda es un número real, B es una matriz columna. Por tanto, tengo multiplicación de columnas, ¿no? Para multiplicación de matrices. Esto quedaría A por U más A por lambda B, ¿ok? Y como es un escalar, también pues lo podemos colocar a la izquierda, o sea, sería la multiplicación de la matriz A por U
más el número por la matriz A por B, ¿no? Ahora, ¿qué es A por U? Este de U. ¿Y qué es A por B? Este de B. O sea, tengo T de U más lambda B va a ser igual a T de U más lambda T de B. Va a ser una transformación lineal. ¿Cierto? Por tanto, T es una transformación lineal. Muy bien. Acá hay la composición de transformaciones, pero seguramente tengo aquí otros ejemplos o algunas propiedades más, ¿ya? Vamos a escribir aquí. Bueno, todo claro con respecto a esta parte de aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a hacer un ejercicio aquí. Okay. Consideremos estos espacios vectoriales. Sea E igual a las funciones C1 del intervalo 0, 1. Ya hemos dicho que era, ¿no? Son las funciones definidas en el integral 0, 1, ¿ok? Con valores reales, de manera que tiene derivada de primer orden y es continuo, ¿no? Y el otro que sea f, que son las funciones continuas definidas en intervalo 0, 1, ¿no? Sabemos que son espacios vectoriales, son espacios vectoriales. Sobre R, ¿okay? Con las operaciones usuales de la suma de funciones, ¿no? Y definimos T, T que va desde I en F, ¿okay? Tal que a cada F le corresponde T de F igual justamente a su derivada. Pero aquí te es transformación lineal. Okay. Como ejercicio. Muy bien. Otro ejercicio que voy a dejar. Sea B igual a R2 con las operaciones usuales, espacio vectorial. ¿No? Encuentre una transformación o un operador lineal. Bueno, un operador. T que va de R2 con B en B, ¿no? Ok. T evaluado en 1, 2. C igual a 3 menos 1. Y T evaluado 0, 1, C 1, 2. Ok. Entonces. Es la misma idea que se hizo anteriormente. ¿Sí? Muy bien.
Veamos algunas operaciones con las transformaciones. Bueno, esto a partir de que las transformaciones pues, son funciones, ¿no? Entonces podemos componer funciones. Y en este caso también podemos componer transformaciones lineales, ¿no? Okay, entonces, dadas las transformaciones lineales, t que va de en f, r que va de f en g, donde el dominio de r coincide con el contradominio de t, o sea, para que pueda existir la composición, okay. Entonces el producto R con T que va de I en G, ¿no? Tal que para B que pertenece a E, RT de B es igual a R evaluado en T de B. Bueno, el producto en sí es este, la composición, ¿no? Nada más, ¿no? Que a veces lo escriben como R por T, ¿no? O de esta notación, ¿no? Parece un producto, ¿no? Es la composición. Bien, entonces dice, observación, el producto de RT es simplemente la composición R compuesta con T de las funciones R y T. La pregunta es si la composición es una transformación lineal. También sería una... Si G es una transformación, que va de G en H... Entonces se cumple. Allá. Vamos a ver algunas propiedades, ¿no? Vamos a borrar esto aquí. O sea, si S es otra transformación que va de G en H, ¿no? Estamos aquí agregando otro, ¿no? Pero bueno, si es que fuera el caso, ¿no? Muy bien, primera condición, el producto, es decir, la composición de transformaciones lineales va a ser nuevamente una transformación lineal. Esto vamos a tener que probar. Producto es una transformación lineal. Veamos. ¿Qué debo probar yo? Vamos a denotar primero a T. O el producto o la composición RT como T barra. Entonces debo probar esto, ¿no? T barra en dos elementos de E. U más B debe ser igual a T barra de U más T barra de B, ¿no? Si queremos usar la definición, tendría que probar esto y luego tendría que probar que T barra de lambda U es igual a lambda por T barra de U, ¿no? Las dos condiciones. Eso es lo que vamos a usar ahora, ¿no? Podemos usar también la proposición, ¿no? Pero bueno, vamos a usar esta aquí. Entonces, voy a llamar a T barra a justamente esta composición. Va de E en G. Voy a tomar dos elementos. U y B que están en E. Un número lambda que está en los reales. Entonces... T barra de lambda U, de U más B, perdón, sería RT en U más B. Simplemente la composición, ¿no? Sería R evaluado en T de U más B. Pero como T es transformación lineal, se separa dentro, ¿no? Sería T de U más T de B. Ahora, como R es transformación lineal, sería R de T de U más R de T de B. Y nuevamente usamos la composición. Sería RT de U más RT de B. O sea que es T barra de U más T barra de B. O sea que T barra de U más B es igual a T barra de U más T barra de B. Entonces la primera condición cumple. Siempre hay que usar las condiciones que colocar aquí porque T es transformación lineal, ¿no? Y aquí T es transformación. R, ¿no? R es transformación lineal. Ok. Análogamente, el caso T barra lambda U sería RT por lambda U. Y como es la composición, sería R de T de lambda U. Y ahora dentro, ese lambda puede ser porque T es transformación, ¿no? Entonces quedaría aquí, porque esto es porque T es transformación lineal. Y nuevamente puede salir
el escalar lambda, porque R es transformación. Entonces, ¿qué sería? Porque tanto T como R es transformación lineal. ¿Cierto? En ambos casos, estamos usando eso, ¿no? Y luego ya sería cuestión de reescribir nada más, ¿no? El lambda ha salido, ¿no? Todo. RT de U. RT es justamente T de U. Entonces, la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. La composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Es lo que está, se puede concluir, ¿no? Número 2, digamos, asociatividad. Número 2, es decir, cuando esto ya por, en verdad es por las funciones mismas, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí es que S compuesta con R, que esto compuesta con T, pues es igual a S compuesta con R, compuesta con T, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Por ser función se cumple. ¿Sabes? Veamos, tendemos así, ¿no? S, multiplicación de S con R, paréntesis, con T, todo evaluado en U. Y nuevamente estoy aplicando aquí, ¿no? ¿Cuándo dos funciones son iguales? Al final son funciones, ¿no? Son iguales cuando lo evalúo en un elemento del dominio, debe ser igual. En ambos casos, ¿no? Pueden ser iguales las imágenes. Entonces tendría aquí SRT de U va a ser igual a SRT de U, ¿no? Y esto va a ser S de R de T de U, lo cual va a ser S de RT de U, ¿ok? Y esto se puede escribir como SRT y todo en U, ¿no? Es solo por la composición de funciones, ¿no? Distributividad por izquierda, también es por la composición, por las funciones, ¿no? Por las propiedades de las funciones, digamos, R más S, multiplicación o composición con T, va a ser igual a R compuesta con T más S compuesta con T. Son funciones ambas, se prueba. ¿Cómo se prueba esta igualdad? Pues justamente tomando un elemento en E, y hay que probar que sean iguales las imágenes, ¿no? Tendríamos lo siguiente. R más S por T, todo evaluado en U, ¿no? Sería R más S en T de U, lo cual sería R en T de U más S en T de U. Y luego lo escribimos R de T en U más S de T en U. Y se escribió como RT más ST en U, ¿no? Por la izquierda y tanto por la derecha también es la misma idea, ¿no? Okay, así que esto lo pueden repasar. Ok. Aquí. R, evaluado en lambda t, en todo caso, R multiplicado por la función lambda t va a ser igual a lambda por R de t. Que lambda puede salir, es lo que está diciendo. Esto es como ejercicio, ¿ya? No es complicado, al final son funciones, ¿no? O sea, esta es una función, que es otra función. ¿Cuándo son iguales? Tomo un elemento u, lo aplico en la función a la izquierda, lo aplico a u, y debo llegar a que sea igual a esto aquí. Es lo valor en u. Igual que se dice en el caso anterior. Bien. Ah, ok. Algunas de las propiedades son exclusivas de las transformaciones lineales, ¿no? En este caso de la composición, la 2, no, se cumple cuando son, porque en sí son funciones, ¿no? Pero en este caso de la 3, si nos damos cuenta, lo que tenemos cuando estamos probando, por ser transformación lineal, ¿no?
Por esa transformación lineal se puede usar, a ver qué paso estamos usando que sea transformación lineal. Porque aquí, por ejemplo, en este ejemplo dice, tengo tres funciones definidas de la siguiente manera, f de x igual a x, g de x es igual a x más 1, h de x igual a x al cuadrado. Ahí dos no son transformaciones, ¿no? El g y el h, ¿no? ¿Se acuerdan? G y h no son transformaciones. El f sí es una transformación de identidad. Ahí vamos a componer por la izquierda, ¿no? H compuesta con la suma de f más g, el valor en x. Sería h de f de x más g de x, ¿no? Se puede separar. Bueno, en todo caso sería, dentro sería f de x más g de x, sería x más 1, ¿no? Y todo h, ¿no? H evaluado en 2x más 1. Sería 2x más 1 al cuadrado. Ahora veamos h compuesta con f más h compuesta con g, todo evaluado en x. Sería entonces h compuesta con f en x más h compuesta con g evaluado en x. Sería h de f de x más h de g en x, ¿no? Y h de f en x sería h de x más h en g de x sería h en x más 1. Y evaluamos h de x sería x al cuadrado y h de x más 1 sería x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Sería 2x al cuadrado más 2x más 1. Y son distintos, ¿no? Dice, observemos que h compuesta con f más g es distinto de h compuesta con f más h compuesta con g. Esto debido a que no todos son transformaciones lineales. No todas las funciones son transformaciones. Ok. No todas las funciones son transformaciones lineales. O sea que estas propiedades son exclusivas de las transformaciones lineales, no la distributividad. Ok. Veamos aquí este ejemplo. Sean T y S que van de R2 en R2, definida como T de X, Y, X más sin 0, S de X, Y como X más 2, Y. Son transformaciones lineales, ¿ya? Esto, aquí está, afirmación número 1, S y T son transformaciones lineales. Esto en efecto, ¿no? Bueno, en verdad, hay una propiedad también después. No sé si está como ejercicio, me parece, en la lista. Que cuando yo tengo una transformación que va de X en, de R2 en R2, cuando la transformación va de R2 en R2, cuando tiene esta forma, cuando la transformación tiene esta forma, con escalares A, B, C y D, entonces, automáticamente es una transformación lineal. ¿Ya? O sea, todas las transformaciones de R2 en R2 tienen esta forma. Tienen esta forma. Y si nos damos cuenta, pues aquí T de X, Y es X más Y. Es X más Y, 0. No tiene esa forma, ¿no? Y también, ¿no?, tiene esa forma. Ambas son transformaciones lineales. Pero de todas maneras, aquí estamos, vamos a probarlo, ¿no? Y entonces, para probar eso de ahí, pues vamos a tomar dos elementos en R2. Sería U es igual a X, Y, ¿no? Aquí sería X, Y. Y B es X barra Y barra. Y lambda un número raro. Entonces, T de x, y más lambda x barra y barra va a ser igual a t de x más lambda x barra, coma y más lambda y barra, ¿no? Y esto, aplicamos t, ¿cierto? Vendría a ser, dice que sumo las coordenadas y la segunda coordenada es 0, ¿no? Entonces sería sumo de x más lambda x barra más y más y lambda y barra, coma 0, ¿no? Factorizo lambda. Lo escribo como suma de dos vectores, ¿no? Y va a quedar t de x, y más lambda t de x barra y barra. Por tanto, es una transformación lineal, t.
Análogamente se prueba que esa es una transformación lineal. Ok, ahora. La composición T con S es distinta a S con T. Bueno, eso en general, ¿no? En general las composiciones no son iguales, ¿no? F compuesta con G, sí, no necesariamente es igual a G compuesta con F. En algunos casos sí se puede dar, pero en general es distinto. Entonces aquí también se prueba que son distintas las composiciones, a pesar de que ambas son transformaciones lineales, ¿no? O sea, que sea transformación lineal no implica que cumpla también que la composición sea conmutativa, ¿ya? Es un ejemplo, digamos, para ver ese caso, ¿no? Veamos, aquí vamos a ver que S con T es distinto de T con S, ¿no? S con T en X, Y sería S de T de X, Y sería S, y ahí aplico T, que sería X más Y, 0, sería X más Y, 0, ¿no? Porque S está definido como... S está definido como X le lleva al mismo X e Y lo lleva por 2, ¿no? Pero como la segunda coordenada es 0, queda ahí, ¿no? Ahora, T con S sería T de S de X, sería T. Ahora, ¿qué es S de X, Y? Sería X más 2Y y valor, le aplico T, ¿no? Sería la suma de las coordenadas, 0. Y son distintos. ¿Sí? Son distintos, ¿no? Entonces, T con S es distinto a S con T. También no, como les decía, el hecho que sean transformaciones ambas no hace que sea conmutativo la composición o el producto. ¿Sí? Algunas definiciones en, cuando tenemos una transformación elevada a cero, bueno, en general, una función elevada a cero siempre se denota como o va a ser la identidad, ¿sí? La transformación o la función identidad. Sea B un espacio vectorial sobre R, T una transformación lineal. Definimos T a la 0 como la identidad, ¿no? Y T de 1 sería T, y en general T a la N sería la composición, ¿no? N veces T, ¿ok? Por ejemplo, T cuadrado o T al cubo, y hacer T de T al cuadrado o T bueno, claro, me refiero a evaluado, ¿no? Vamos a colocar aquí. O sea, T al cubo evaluado en un vector sería T de T cuadrado evaluado en un vector, o lo que es lo mismo, T de T, T de B. Tres veces estamos componiendo. Eso es lo que nos dice aquí. Muy bien. Un operador lineal es llamado nilpotente si existe algún número natural tal que T a la N es igual a 0. Lo que es 0. Aquí 0 denota la transformación nula. ¿Ok? Aquí 0 denota la transformación lineal nula, ¿ya? Es decir, el operador lineal T a la N es el operador nulo en B. Algunas transformaciones cumplirán, ¿no? Que sean impotentes. Habrá algún número tal que cuando voy a componer, compongo y me va a llevar al 0, ¿no? Aquí hay un ejemplo, dice T que va de R2 en R2 dado por o dada por T de X, Y igual a 0X, ¿no? T es nilpotente, dice. A ver, vamos a ver cuál sería ese valor de N, ¿no? Veamos. T al cuadrado de X, Y es T de T de X, Y, ¿no? Entonces evaluamos primero adentro. Sería T de X, Y es 0X, ¿no? Y nuevamente T de 0X es, sería 0, la primera coordenada, y la segunda coordenada es el valor de X.
pero x y c valía 0, entonces también 0, 0, ¿no? Por tanto, sería la transformación 1. O sea que n vale 2 en este caso, para este ejemplo. Ok. Ahora veamos hasta aquí, ¿no? Dice definición, sea B y F espacios vectoriales, tengo T que va de B en F, transformación lineal, diremos que T posee transformación inversa, ¿okay? Si existe una función, o sea, justamente la inversa, tal que S compuesta con T de U es igual a U, y T con S, T compuesta con S de B es igual a B, para, obviamente para todo B que está en F, el anterior era para todo que está en B, ¿no? Es decir, S compuesta con T es igual a la identidad de B y T compuesta con S es la identidad de S. Donde I de B es justamente el operador de identidad en B y I de F es el operador de identidad en F. Es como las funciones inversas, ¿no? Si tengo una función que va de un espacio a un espacio, pues ¿cuándo tiene inversa? Justamente cuando se cumplía que la composición de F con la inversa de la identidad, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? O sea, F compuesta con la inversa me da la identidad y la inversa compuesta con F me da la identidad. Aquí también, sino que igual son funciones, ¿no? Solo que son, digamos, funciones especiales porque son, en sí son transformaciones lineales. T es una transformación lineal, entonces, ¿cuándo tendrá inversa? Si existe una función, si existe una aplicación, ahora va de F en B. Tal que la composición sea la identidad, S compuesta con T es la identidad y T compuesta con S es la identidad. Solo que justamente una proposición es que si yo tengo una transformación lineal que posee inversa, entonces esta inversa es única y además se debe probar que debe ser una transformación lineal. ¿Dónde está? Habrá que colocarlo. O de repente no es. Diremos que T posee transformación inversa si existe una función. Dice esto, ya. Bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Cuando la definición de la inversa de una transformación lineal, ¿no? Si se cumple que es una transformación lineal, la inversa es una transformación lineal. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Vamos aquí. Ah, profesor, solo una pregunta. No, no del tema, sino de la clase. ¿Cuándo estaría subiendo todos estos apuntes de clase? Y estos apuntes de clase, creo que mañana. Ok, profesor. Sí, es rápido, gracias. Uh-huh. Sí, pero siempre hay que verificar los libros, ¿no? O sea, obviamente esta información está en los textos que he compartido, así que sería bueno siempre chequear en todo caso antes ahí también. O sea, si quieren resolver los problemas, pues también está la teoría en los archivos que he compartido. No tienen que esperar a lo que yo comparto las notas, ¿no? Porque es casi lo mismo. Hasta menos. Menos información. Por el tiempo no se puede dar todo lo que dice un libro, ¿no? Y que siempre sería bueno que de ahí lo lean para que puedan resolver los problemas, ¿no? Antes, ¿no? Hay que esperar al último. No, eso también les he dicho antes también, ¿no? Pero sí debe ser.